Hola, soy Angélique, soy fisioterapeuta e instructora de Pilates y formo parte del equipo de fisioterapia. Hoy os voy a resumir los 5 principios básicos de Pilates para que podáis seguir una clase online con una buena base. El objetivo es que tengáis buena conciencia de cómo funciona vuestro cuerpo para poder moverlo y hacer los ejercicios con control. Os voy a explicar cada principio de forma aislada para que sea más entendible, pero durante la práctica, durante la clase de Pilates, se van a ejecutar todos a la vez. Una respiración apropiada durante el ejercicio os va a proporcionar más estabilidad a nivel de la pelvis y de la columna, y sobre todo la columna lumbar. Eso os va a permitir evitar tensiones innecesarias del cuerpo, tipo compensaciones. Vais a tener como más control sobre el ejercicio. También la respiración os va a proporcionar una mayor activación del transverso del abdomen, lo que os va a permitir mantener todo el cuerpo más estable y ayudaros en ese control. La respiración en Pilates es una respiración intercostal. Eso quiere decir que nos vamos a centrar en nuestras costillas inferiores. Cuando cogemos aire, las costillas se abren hacia afuera y suben un poco hacia arriba. Y cuando soplamos el aire, se cierran hacia adentro y deslizan un poco hacia abajo. Durante la respiración vamos a intentar incrementar un poco ese movimiento de las costillas, intentar que el aire de nuestros pulmones, que entra en nuestros pulmones, llegue en esa zona más inferior para favorecer un mayor intercambio de gas. Pero también esa respiración es interesante porque activa el transverso del abdomen y los oblicuos. Y también simultáneamente se activa el suelo pélvico y los multífidos, que son los músculos que están alrededor de la columna y se encargan de mantenerla estable. El concepto de suelo pélvico lo vamos a ver, lo vais a entender mejor si cogemos unas referencias. Estamos sentados todos sobre dos huesecillos, que son los isquiones. Si me siento y basculo un poco, noto ese contacto ahí de esos huesos. Luego tenemos el sacro, que es el último hueso que tenemos al final de la columna, y el pubis, el huesecillo ahí por delante. Entonces, desde el sacro, pasando por los isquiones y llegando al pubis, tenemos como una hamaca formada de músculos, que eso es el suelo pélvico. Y para activarlo, pues vamos a tener esa sensación como de aguantarnos las ganas de ir al baño, activarlo y notar cómo esa musculatura se sube un poco hacia arriba, se activa. Eso es muy importante porque durante la respiración vais a tener que fijaros en la activación del transverso del abdomen, pero a la vez del suelo pélvico. Lo vemos ahora con la práctica. Les voy a dejar dos o tres respiraciones apoyando las manos sobre las costillas. Inspiro profundo y soplo por la boca. Muy importante, cojo aire por la nariz y soplo por la boca con los labios un poco fruncidos, como si quisiéramos soplar una vela que está más o menos a unos 10 centímetros de nuestra boca. Y respirando nos vamos a fijar en nuestra respiración, ver un poco hasta dónde llega el aire. Si es mi tripa que se va hinchando y deshinchando, si noto tensión en mis hombros. Vamos a intentar un poco darnos cuenta de esos pequeños movimientos para luego tener más control sobre la respiración. Vamos a coger aire por la nariz e intentar llenar nuestras costillas, notar ahí cómo se abren hacia los laterales y cómo mis costillas posteriores empujan un poco suavemente la colchoneta. Cojo aire por la nariz, soplo por la boca. Cojo aire por la nariz, abro costillas, soplo por la boca, cierro y mis costillas se deslizan un poco hacia la pelvis. Ahora nuestras manos las vamos a colocar justo entre los dos huesecillos que tenemos ahí, las espinas ilíacas anterosuperiores. Vamos a colocarlas como las yemas de los dedos justo hacia el ombligo. Desde ese hueso hacia el ombligo coloco las yemas de mis dedos. Y de nuevo respiro intentando notar cómo se activa el transverso debajo de mis dedos. Cojo aire y soplo.
Noto ahí cómo se pone un poco duro. Perfecto. Cojo aire y soplo. Ahora voy a activar el suelo pélvico soplando el aire. Ahí subo un poco esa musculatura, activo el transverso a la vez. Cojo aire y soplo. Perfecto. No olvidar, cuando soplo el aire, incremento ese cierre de las costillas, activo el transverso a la vez que activo el suelo pélvico. Y ya lo tendríamos para la respiración. El segundo principio básico es la colocación de la pelvis. El objetivo es estabilizar la pelvis y la columna, sobre todo la columna lumbar, para que durante los ejercicios no haya mucho impacto en esa zona, que esa zona esté bien sujeta. Entonces, de nuevo, nos vamos a tumbar boca arriba. Y vamos a coger como referencia de nuevo el sacro, el último hueso ahí de la columna, el pubis y las espinas ilíacas. Nos tumbamos ahí de forma cómoda, ¿vale? Y vamos a colocar las manos sobre las espinas ilíacas. Y vamos a imaginar una cremallera desde el pubis hacia el ombligo. Y vamos a hacer movimientos de la pelvis, abriendo la cremallera, llevo el pubis hacia adelante y llevo el pubis hacia atrás, cierro la cremallera, se aplana mi columna en la colchoneta. Despego lumbares, llevo el pubis hacia adelante, abro cremallera y apoyo. Y vamos a añadir un poco de respiración. Cojo aire, llevo el pubis hacia adelante, soplo, llevo el pubis hacia atrás. Y vamos a exagerar ese movimiento. Vamos a intentar ver la amplitud del movimiento de nuestra pelvis. Cojo aire, soplo, pego. Cojo aire, perfecto. Y entre esas dos amplitudes nos quedamos. Perfecto. No llevo el pubis demasiado hacia adelante ni demasiado hacia atrás. Me quedo en una posición intermedia. Y esa posición sería nuestra posición neutral. Es decir, es una posición donde puedo mantener activo mi abdomen, donde a lo mejor mis lumbares se despegan un poco de la colchoneta, pero mi pelvis ahí está estable. Para que os hagáis una idea, tenéis que imaginar un triángulo desde el pubis hacia las espinas ilíacas, un triángulo que esté paralelo al suelo con ahí la tripa plana, el abdomen activo. Eso sería nuestra posición neutra en la cual vamos a poder hacer bastantes ejercicios, pero si nuestro abdomen ya no está demasiado fuerte para poder estabilizar la pelvis, ahí nos va a ser útil la posición de imprint. Esa posición de imprint consiste en llevar el pubis hacia el ombligo, en cerrar esa cremallera y en aplanar la columna lumbar en la colchoneta. Tener la espalda ahí bien plana. Cojo aire neutro, soplo en imprint, aplano y ahí activo bien mi abdomen. Cojo aire. Soplo, cierro costillas, activo transverso, activo suelo pélvico y noto mis lumbares planas en la colchoneta. Despego un poco, cojo aire, soplo, basculo en imprint. Perfecto. Ahora me recoloco en neutro. Los ejercicios que vamos a ver, cada uno elige si neutral o imprint, pero tenéis que estar cómodos y notar que podéis trabajar bien el abdomen. El objetivo es estabilizar la pelvis. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener el transverso ahí activo. Vamos a coger aire y al soplar vamos a deslizar la pierna sobre la colchoneta sin ningún movimiento ahí en la pelvis. Vuelvo, cojo aire y soplo, estiro la otra pierna. Intento notar que mis huesecillos ahí no se mueven. Vuelvo, cojo aire, soplo, estiro y al estirar, ahí necesito más fuerza en el abdomen. Y vuelvo. Igual. Despego una pierna y la otra. Ahora sí, al tener los pies despegados del suelo, me coloco en imprint. Mi columna ahí está apoyada, mi espalda apoyada y bien estable. Cojo aire y soplo. Llevo la punta de mi pie hacia la colchoneta. Y vuelvo. Cojo aire, soplo, cambio de pierna.
y ahí noto fuerte mi abdomen, intento que mi pelvis no se mueva y voy cambiando. Seguimos con la colocación de la caja torácica. Vais a ver que lo que hemos practicado hasta ahora lo vais a poder aplicar en cada principio básico. Ahora vamos a ver cómo colocar la caja torácica, pero no tenéis que olvidaros de la respiración y de la colocación de la pelvis. La caja torácica está directamente unida con la pared abdominal. Entonces, la activación del abdomen también lo vais a poder notar colocando bien la caja torácica. Vamos a intentar que esté lo más alineada posible con la columna y directamente con la columna dorsal también. Entonces, para eso nos vamos a tumbar boca arriba de nuevo y nos vamos a ayudar de lo que acabamos de ver con la respiración. Y siempre intentar mantener una buena activación del abdomen para estabilizar la caja torácica. Entonces, vamos a notar ahí nuestras costillas inferiores, ahí en la parte posterior, reposar suavemente sobre la colchoneta. Vamos a coger aire y al soplar, activo abdomen. Perfecto. Vamos a estirar los brazos hacia el techo. Vamos a coger aire y al soplar llevo los brazos hacia atrás. ¿Cuánto llevo hacia atrás? Hasta que noto que ya mi caja torácica empieza a subirse o mi espalda empieza a despegarse. No queremos que pase, entonces os paráis antes. El objetivo, llevo los brazos hacia el techo, cojo aire, soplo, llevo los brazos hacia atrás. Y aunque lleve los brazos hacia atrás, tengo que mantener mi caja torácica bien paralela al suelo. Elevo, cojo aire, soplo, brazos hacia atrás. Seguimos con el movimiento y la estabilidad de las escápulas. Las escápulas son los dos huesos planos que tenemos ahí detrás en la espalda. Este principio básico es igual de importante que la activación del abdomen. Activar bien vuestras escápulas os va a permitir no tener tensión en el cuello y mantener los hombros en su sitio. Entonces, las escápulas se mueven con el brazo, tienen bastante movilidad, entonces es importante estabilizarlas, pero no tener mucha rigidez. Tenemos que conseguir un movimiento fluido desde los brazos, pero con un sostén, un buen mantén desde las escápulas. Vamos a verlo boca arriba. Nos vamos a tumbar. Y el primer movimiento que vamos a hacer es estirar los brazos hacia el techo. Igual, me acuerdo de todo lo que acabamos de ver. La pelvis, caja torácica y la respiración. Todo ahí bien sostenido. Brazos estirados hacia el techo. Vamos a alargar los brazos hacia el techo como si quisiéramos tocarlo, despegando ahí los hombros, cojo aire y soplo, apoyo de nuevo. Cojo aire, alargo los brazos, separo mis escápulas y soplo, cierro atrás. Alargo, cojo aire, soplo, cierro atrás. Coloco los brazos a lo largo del cuerpo. Ahora vamos a deslizar las escápulas hacia arriba. Vamos a llevar los hombros hacia nuestras orejas sin ninguna tensión en el cuello y camino con mis dedos hacia adelante, alargo mis brazos, alejo mis hombros de mis orejas. De nuevo, cojo aire, hombros hacia las orejas, soplo, alargo los brazos y tenéis que fijaros en vuestras escápulas. Y relajo. Para poder tener una buena estabilidad desde las escápulas, tenéis que pensar en su movimiento. Están ahí planas detrás de la espalda, tienen que deslizar un poco hacia abajo, tenéis que utilizar mucho la musculatura de la espalda y deslizar un poco hacia adentro, hacia la columna. Entonces, vamos a activar bastante
la musculatura que está justo entre las escápulas y la musculatura de la espalda. Y vamos a intentar mantener relajada la musculatura superior en los hombros, las fibras superiores del trapecio y el cuello totalmente relajado. Y ahora sí terminamos con la colocación de las cervicales y de la cabeza. A lo mejor os habéis dado cuenta, colocando la pelvis, moviendo las lumbares, que las cervicales siguen el movimiento, se mueven. Entonces vamos a intentar mantener esta zona estable para evitar tensiones en el cuello. El objetivo es mantener la columna cervical alineada bien con la columna dorsal. Para eso, a lo mejor, algunos de vosotros necesitáis una toalla. Lo vemos tumbados. Nos tumbamos. Y bueno, vamos a intentar alinear bien las cervicales. A lo mejor nos tumbamos y os dais cuenta que a tumbaros de forma natural, el mentón está muy echado hacia atrás. Entonces, para ayudaros, podéis colocar una toalla y ya tener las cervicales más alineadas con las dorsales, sin hacer mucho esfuerzo. El gesto es alargar la nuca en sentido contrario a los hombros. Tenéis que imaginar que tenéis un hilo en la coronilla y que alguien os está tirando hacia atrás. Esta sensación de alargar el cuello y notar un poco como el cráneo desliza sobre la colchoneta. La mirada va a ser súper importante. Si miráis hacia vuestras rodillas, os va a ayudar a mantener la columna cervical bien alineada. Si miro hacia el techo, automáticamente mi mentón se va a ir hacia atrás. Miro hacia mis rodillas, alargo el cuello, meto un poco el mentón sin exagerar demasiado el doble mentón, intentar mantener un buen espacio entre el mentón y el pecho. Perfecto. Vamos a aprovechar para ver el ejercicio de preparación al abdominal. Para toda la gente que no le molesta el cuello y que tiene un buen control. Si nos molesta el cuello o las cervicales, los ejercicios los hacemos con la cabeza apoyada. Si no, coloco las manos detrás de la cabeza para quitarle tensión a la musculatura ahí de mi cuello. Vamos a coger aire y al soplar mantengo alineada mis cervicales y la mirada hacia el ombligo. Y noto el ángulo inferior de mis escápulas todavía apoyado, pero mis cervicales están bien estables. Bajo, cojo aire, soplo, cierro costillas, activo transverso, mantengo ombligo hacia adentro. Espero que este video os haya ayudado. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos podéis escribir directamente en nuestro Instagram o en nuestro Facebook y también podéis dejar comentarios. Os dejo toda la información en la descripción del video. Muchas gracias.